vieja. Hola, muy buenas. Lo de la agenda de la calidad democrática esta que se ha inventado Rajoy sonaría a cachondeo si no fuera porque yo creo, mi interpretación es que oculta unos intereses un poquito más oscuros. Por ejemplo, lo de la elección directa de los alcaldes. Esto a mí me suena, a ver cómo se lo explicaría yo. Viendo los resultados que han tenido en las anteriores elecciones europeas e intuyendo lo que les espera en las siguientes autonómicas y municipales, lo que tiene miedo el Partido Popular es de perder muchas alcaldías que tienen ahora mismo por la mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque seguramente que no van a obtener el mismo número de votos y intuyen que no va a haber ningún partido que quiera pactar con ellos en general. Entonces vamos a ver, me explico con un ejemplo. Vamos a poner un pueblo al azar, Aletas de la Frontera. Vamos a imaginar que en las anteriores elecciones el Partido Popular de 21 concejales hubiera obtenido 11, el Partido Socialista 10, Izquierda Unida 1 y un partido independiente que se llama Aletas Somos Todos 1. Y que en el día de la investidura el Partido Independiente, Aletas Somos Todos e Izquierda Unida hubieran apoyado al representante del Partido Socialista. Eso es el juego democrático. Hay más ciudadanos que han elegido otras opciones porque prefieren que el alcalde fuera otro diferente al de la lista más votada, que es el Partido Popular en este caso, y apoyan a otro candidato. Porque así es el juego democrático. Bueno, pues como el Partido Popular parece que intuyen que no va a pasar esto y que van a perder muchos votos en las siguientes municipales, ahora se inventa Rajoy lo de la elección directa del alcalde. ¿Eso qué significa? Pues que ese pacto, o no pacto, sino ese apoyo en la investidura a otro candidato que no sea el de la lista más votada, queda anulado. Con lo cual, aunque pierdan la mayoría absoluta, si en algunos municipios siguen siendo la lista más votada, podrán seguir gobernando. Es decir, un interés un poquito oscurillo. O sea, que de regeneración democrática a mí me da que prácticamente nada, por lo menos en este tema. Además, lo de la regeneración democrática se puede empezar por otros lados, ¿eh? Por otros sitios, que vamos a ver mucho donde tocar. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho de esto, evidentemente, es precisamente el representante de Aletas de la Frontera, el concejal que tiene Todos Somos Aletas, o Aletas Somos Todos, perdón. Hola, muy buenas. ¿Qué opina usted de esta idea de Mariano Rajoy? A mí me da igual. ¿Y eso? Pues porque yo ya lo tengo hablado y me voy a presentar por todos los partidos. O sea que me da lo mismo a quién vote la gente, porque es algo seguro. Ya, ¿y usted qué va a votar? Si se puede saber. ¿Yo? ¿En blanco? Como protesta porque la calidad democrática de este país, créame, caballero, se lo digo muy en serio, es una mierda, que yo lo sé. Ya, entendido, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues nada, a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. Y antes decir que si Rajoy quiere hacer una reforma o quiere meter mano a la calidad democrática de este país, lo tiene muy fácil. Puede empezar por colaborar con la justicia en los casos de corrupción que tiene en el seno de su propio partido, o respetando la separación de poderes, o poniendo la vista más en las familias que se están desangrando en vez de en las cajas que han hecho de su capa un sayo y así nos vemos ahora nosotros y hemos tenido que poner un montón de pasta, o por ejemplo devolviendo o tirando para atrás las reformas que han mermado los derechos que tanto han costado a los ciudadanos de este país conquistar, en fin, un largo etcétera habría, pero vamos a dejarlo ahí. Y para acabar quiero dedicarle un bellísimo poema muy bonito que dice así: son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todos condenar. La gente quiere paz y se enamora y adora lo que es bello nada más. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.